Hello, hello, hello. Good evening, welcome. Nice to see you one more time, right? Welcome from the weekend. Can you hear me? Yeah. Hola, hola, ¿sí me escucha? Yes, teacher. Okay, perfect. Thank you. Nice. So please turn on your cameras. Vamos encendiendo nuestra camarita para dar inicio. Voy a iniciar en lo que los compañeros se incorporan, quizá haciendo referencia al grupo de WhatsApp. Obviamente todos estamos en el grupo y todos vemos los mensajes que nos envían, pero si no está de más referirnos a los mensajes por si de casualidad usted no lo ha visto, no lo ha leído o no lo ha comprendido. Right. So, tenemos el primer mensaje del día de manera urgente. Dice que nos solicitan que completemos la plataforma a más tardar para el día 20 de noviembre. Ok, vea usted, hoy tenemos 13. So, on the 20, next Monday, debería de estar completa la plataforma. Alguien me puede decir, mire, pero el módulo termina hasta el día 23. ¿Por qué tenemos que terminar la plataforma el día 20? Porque pues alguien ya me preguntó, pero recordémonos que esto también es parte del equipo de logística, o sea, ellos están proyectándose, ya lo ven a usted en el módulo 2, entonces ellos necesitan que usted vaya un poquito adelantado, ¿verdad? No es que mañana lo tiene que terminar, pero sí, intente por favor cumplir para el día 20, es decir, próximo. Next week, right? Next Monday. So try to do it, right? So muchos de ustedes van adelantados, o sea, ya no es mucho lo que les hace falta. Así es que tome en consideración este mensaje, ¿verdad? Y recuerde que esto es para poder programarnos ya para el siguiente módulo, ¿ok? Lo mismo que al inicio, si usted tiene algún inconveniente, duda, problema con algún ejercicio, ¿verdad? Puede escribirme, puede consultar en el grupo si así lo desea. Lo importante es llegar arriba del 80%. Media vez usted alcance el 80% de la plataforma, pues ahí estamos set. Obviamente también usted, aunque el día lunes ya haya completado la plataforma a un 80%, no quiere decir que ella no va a venir a clase, right? So, no, we do have classes. We need to complete the classes and we need to be here the whole course, right? Tiene que estar aquí porque recuerde que la segunda nota que usted debe de completar es su asistencia, right? So, el tiempo que usted permanece conectado en esta reunión. Entonces, la última semana es importante, especialmente para los que por A o B motivo han faltado una o dos ocasiones, para que pues usted no corra el riesgo de si llego o no llego al 80% de asistencia, right? So Douglas, I don't know if you have a question, go ahead. Good evening, everybody. Quería saber si ya le informaron a usted si el segundo módulo va a continuar despuesito de este o sería hasta en enero. That's a good question, ¿no? Enero no, enero va a ir allá por el 4 ya, Douglas. Ok, that's a good question y creo que podría ser la duda de varios, right? So, miren, normalmente esto no lo veo directamente yo, el equipo de logística se encargan, ellos tienen una programación y eso, pero le vamos a responder en base a mi experiencia con grupos anteriores. Normalmente ellos, ¿verdad? Tienen que organizar, creo que ya de manera individual le van a empezar a mandar a usted que se inscriba al siguiente módulo, ¿verdad? Si usted recibe ese mensaje, por favor, respóndalo rápido, no espere que termine el módulo como para decir, vaya, ahora sí me voy a inscribir porque ya va a estar tarde. Ok, al momento que usted recibe la invitación para inscribirse, hágalo, mande su información para que usted, cuando termine este módulo, se han dado el caso que ya termina jueves y el lunes usted está en el siguiente, ¿verdad? Todo va a depender de la agilidad en la que usted complete todo su proceso de matrícula y eso logística, ¿right? So, ahora,
Si el grupo no se completa, entonces normalmente a veces pasa una semanita, no de vacaciones, ¿verdad? Porque no es vacación, usted vacación no tiene, usted tiene mucho que repasar, mucho que volver a rehacer, ejercicios que volver a practicar, a modo de que todo lo que se ha visto pues quede claro. Entonces a veces pueda que pase, Douglas, una semana, 2 semanas como máximo para que inicie. No siempre. Yo ya he tenido grupos que terminan jueves y ya lunes vamos al siguiente, ¿ok? Entonces, todo va a depender de nuestro proceso de inscripción y obviamente del proceso de finalización de la plataforma. Por eso le están pidiendo a usted para el día 20, porque ellos ya se están proyectando en su módulo 2. Si usted termina el día 20, tienen una semana para organizar y enviarle, así como en el primer nivel, a cada correo, este es su nuevo grupo, este es su enlace, este es su meeting de clase. Entonces, eso es lo que ellos van previendo, por eso le piden de manera anticipada, ¿ok? Así que buena pregunta y aclaro esa parte, Douglas. Dependemos de ellos, pero y también dependemos de nuestro trabajo, ¿verdad? En cuanto a completar los ejercicios. So, let's start. Okay, appreciate Claudia. I'm sorry, Claudia, you raised your hand. I don't know if you have a question. Solo mencionar lo que usted estaba dando la indicación. Por ejemplo, el día de hoy a mí sí me enviaron el mensajito que confirmara si estaba, quería participar en el segundo módulo. Ya están enviando los mensajitos. Eso quería comentarles. Ok, perfecto. So ahí yo creo que además de alguno ya también le enviaron. Ok, so mire, alguien me va a decir, mire, ¿y a mí por qué no me han mandado? No va trabajando en la plataforma, no va al día. O sea, ellos van como, ellos tienen acceso a ver su progreso. Entonces ellos van viendo, vaya, esta persona va con la tendencia de que va a terminar la plataforma con más del 80%. Y también tiene buenos conectividad, número de conexión. Entonces, so this person will be in the next, ¿ok? Ya van visualizando quién va a pasar, pues, por la tendencia que trae. Yo no digo que el que va atrasadito en la plataforma no va a pasar, ¿no? Usted tiene hasta el 20, pero digo que tiene que ir usted al día, ¿verdad? Tiene que ir avanzando y no tiene que tener faltas en las sesiones para que usted tenga un buen récord y ya lo tomen en cuenta para el siguiente módulo, ¿ok? So, nice, thank you, appreciate it, right? Let's start with the questions that we have always, right? So, let's see. Alba Susana, could you please tell us what is a today date? What, teacher? What is a today date? Azucena. No sé, la fecha. What is a today date? Good. Okay. Este is is Monday. Monday. Thirty. Okay, and the month, el mes. And the month, November. And the year, ahí va, poquito a poquito, pero ahí va, Susana. And the year. In the years, 23. 2023. Okay, 2023. Okay, good, Azucena. Yeah, today it's a Monday, right? Today is Monday, November the 13th, 2023, right? Nice. Okay. Let's see. Douglas, how do you spell your second name? How do you spell your second name? My second name is S I G F R E D O. Perfect. Nice. Sifredo, right? Sifredo, that's nice last name. It's an okay. Ugly name.
No, you don't like it? My God, now I like it because it's not common, right? No es común. Pero eso está bien porque no es común, right? Nice. Let's see, veamos. Cecibel Damaris, how are you, Cecibel? Está bien pensativa hoy, Cecibel. I'm great, teacher. You are great. Okay, nice. What about you, Christopher Waldemar? So how you feel today? Christopher? Oh, teacher, no, escucha bien. So how you feel? How you feel today? No sé qué significa feel. No recuerda. Okay, pero remember. Remember that we mentioned. How are you? How you feel? How it's going? What's up? So how it's everything going? Son palabras, questions similares, right? No todo el mundo le va a decir, hey, how are you? Alguien le puede decir, hey, how you feel? O alguien le va a decir, hey, how it's going? ¿Cómo va todo? Alguien le va a decir, hey, what's up? ¿Cómo estás? Right? So, diferentes formas. Yo le hago diferentes preguntas que al final es lo mismo, right? Pero en diferentes formas que va a depender la formalidad de con quien usted esté hablando, right? So, bueno, Christopher, so how do you feel? ¿Cómo se siente? Great. And you? There you go, great. And you? Nice. Ahí me contestó y hasta me preguntó. Nice. Let's see. Edgar, Alfredo, tell us, what is your telephone number? My telephone number is 7238-0083. Okay, perfect, Edgar. Nice, that's the way, right? So remember, try to say oh, right? Instead of 00 when we are giving numbers, right? Just no digo que esté malo, yo le entiendo, 0 es 0, right? Pero cuando usted está dando números, credit card numbers, tarjetas de direcciones, las tarjetas de crédito, so normalmente usted una persona American, usted le va a escuchar, oh, oh. Cuando usted dice zero, dicen, ah, este es latino, right? So, zero, right? So, but it's okay, yo le entiendo y no es que esté mal, ¿no? Simplemente hago la referencia, right? So, nice, let's see. Blanca Margarita, did you remember the demonstrative pronouns that we studied last week? La semana pasada vimos unos demonstratives. In the manual, in the book, it says just two, right? Aparecen dos, pero yo le mandé cuatro, right? Those are the ones that we use to plurals or singular, right? And also the position, if it is near or far, right? So, esos son las cuatro que mencionamos. Blanca Margarita, tell us a sentence using any demonstrative, una oración usando cualquier demonstrative que usted recuerde. Recuerdo que son this y das, ¿verdad? Ok, tenemos el this, tenemos el this, que es para plural, el that en el those, right? Que estos son para cuando yo digo aquel, aquellos, right? Lejos de mí. Ok, Blanca Margarita. No me acuerdo después del verbo que se utiliza. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, it is my watch. It is my watch. Esa sería una pregunta del verbo to be. It is my watch. So that would be a question, okay? It's good, it's a nice question, but that's not using, you are not using any demonstrative. No hay un demonstrative en esa pregunta. No se preocupe, Blanca Margarita, le va a ayudar Fabricio. Fabricio is the one that will give you a sentence using any demonstrative. Okay, Fabricio?
Los demostrativos eran this y todo eso, ¿verdad? There you go. Entonces un ejemplo, ¿verdad? A sentence. Entonces sería this is my car. Perfect. This is my car. Singular. Un carro. Este es mi carro, right? This is my car. Let's see, Alicia Marisol, denos another example. Si fuera plural, fuera de lo ideal. Pero cualquiera, using a demonstrative. Those cats are small. One more time. No sé cómo se pronuncia, pero es T-H-O-S, those. Ok, those. Cats are small. Those cats are small. Ok, good. Those cars are small. Ok, perfect. Ahí están plurales, right? Nice. Let's see, Blanca Lisette. Denos una question. Question with the verb be. Okay, question with the verb be. Cualquier sujeto, any subject. Is she your sister? Is she your sister? Good, Blanca Lisette. Nice, good, very good. Byron Edenilson, my goodness, no lo había visto. Byron Edenilson, pensé que había agarrado parranda, no decir otra cosa. Okay, so Byron and Nielsen, nice to see you. Good evening, welcome. So let's see, Byron, usted es el elegido hoy. Vamos a ver, we mentioned the preposition, ¿se acuerdan? Eso fue lo del jueves. Y le mandamos unos gatitos arriba, abajo, atrás, adelante, a un lado, por en medio, por todos lados, right? So position, cuando usted me dice, mire, el gato está abajo de la mesa. Mire, el carro está a la par de X cosas, right? So we use prepositions in Spanish the same way that we use it in English. So, Byron, Danielson, tell us any sentence, any subject using a preposition. Una oracioncita usando una preposition. My cows. No, espéreme. Quiero ver. Espérame, que se me ha ido, teacher. Ok, busque, que no se le vaya. Todos tengan una oracioncita, puede ser cualquier preposition. My cat is in, así sería, ¿verdad? In my house. Ok. My cat is in the house. Okay, perfect. Nice, good. That's a positive with the preposition. Let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Goosey is Elizabeth. So another preposition, another example, please. Ajá, ¿qué se me hizo? Gussie, Elizabeth. Nada, Gussie, Elizabeth, preposition, ¿de cuál se acuerda? Gussie, no tiene audio. No, no me acuerdo ahorita. Okay. So remember prepositions in, on, at, under, next to, behind, between, next to, right? Y yo le mandé un parcito más que ahí estaban adicionales, right? Pero las que menciona el manual son esas, right? So vamos a ver, no se preocupe, Gussie, Elizabeth, le va a ayudar. Le va a ayudar, deje ver quién le va a ayudar. Daisy Eleonora.
Daisy Eleonora, let's see, tell us any sentence with a preposition. The books is by the table. The books, vaya, si son libros o es uno o son varios, Daisy. Uno, the books. Uno. Ajá. One. The book, ok. The entonces, book. ¿Cuál the es book. El verbo to be para uno, Daisy Eleonora? Is, ah. Is, the book is. Is being sobre. Ok. Behind sería about o sería in. Sobre la mesa. The table. In the table. In the table. Okay, perfect. Daisy Eleonora, the book is in the table. Okay, nice. Y el último va a ser para Cecilio Roberto. The last sentence using a preposition. Roberto. The preposition. Silva. ¿Me escucha? Go ahead. The pharmacy is between the bank and the cinema. Okay, one more time, Roberto Silva. The pharmacy is between the bank and the cinema. Perfect, good, nice. That's a nice example, okay? So you see between, entre, ¿verdad? The pharmacy is between the park and the bank, okay? Good job, nice. Ya ve que sí se acuerdan. Good, okay. So, ahí estamos haciendo como el recap, right, de lo que hemos visto. Esto tiene que tenerlo usted bien clarito, aparte que estos son algunos de los ejercicios que usted ha ido resolviendo, right, dentro de la plataforma, okay. So, I'm going to pass the attendance, like always, siempre se pasa la asistencia. Let me just validate right here the document. And let's see the group from 9 to 10. So please, like always, let me know if you are here. So we have Alba Azucena. Present. Nice. Alejandra Carolina. Alejandra Carolina no está. Si alguien tiene problemas con el micrófono, por favor escriba ahí en el chat para estar pendiente. So, let's see, Alex Roberto. Ya escribió, teacher, present, Alejandra. Okay, perfect. Thank you, thank you, thank you, thank you. Nice. Alex Roberto. Okay, no está Alex Roberto. Alexandra Judith. Alexandra Judith, no. Alicia Marisol. Present. Nice. Alicia Mercedes. Alicia Mercedes, no. Present. Ok. Ana Silvia. Ana Silvia, no. Aurora Marisol. Aurora Marisol. No está. Ok. Blanca Lisette. Present. Nice, Blanca. Let's see. Next we have Byron Edenilson. Present, teacher. Nice. Carlos Alfredo. Present, teacher. Thank you, sir. Sorry, Cecibel Damaris. Present. Nice. Celio Roberto. Present. Nice. Claudia Janet. Present. Nice. Claudia Maria. Present. Nice. Christopher Waldemar. Present. Nice. Daniel Armando. Daniel Armando, no. David Ernesto. David Ernesto. Daisy Eleonora. Present. Nice. Douglas y Fred. Present. Nice. Edgar Alfredo. Present. Nice. Fabrizio Alessandro. Present. Nice. Fernando Javier.
Fernando Javier, ¿no? Flor Esmeralda. Flor Esmeralda, ¿no? Florencia Susana. Florencia Susana. Gussi Elizabeth. Present. Nice. Hailing Lorena. Present. Okay, nice. So we have the attendance. So Alicia Mercedes, ahí tiene su asistencia. Nunca le respondemos en el chat. So let's see. Thank you for your answers. And let's share the screen. And we are going to continue where we stop, okay? So we have this part right here. Tengo un mensaje en el chat, okay. So, negative statements, okay? Esto no nos vamos a detener mucho, okay? Solo vamos a hacer... Disculpe que le interrumpa, no me mencionó. My goodness, Blanca Margarita, pero sí, sí le puse su asistencia. Blanca Margarita Rodas de González. Sí, 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 sí. Ahí gracias. Está. Okay, thank you, miss, no problem. So, let's see, let me... Uy, dejé de compartir. So, negative statements, right? So, negative statements, esto nosotros ya lo vimos, okay? Recordémonos que nosotros ya vimos el verbo to be en sus tres opciones, right? Positive, negative, and questions. Este sería el negative y serían las questions, right? Por ejemplo, aquí dice, I'm not from New York. So, this is a negative sentence. La positiva sería, I am from New York. Y la question, am I from New York? Ahí estamos. Entonces, si usted ve aquí, no, el manual nos lo va separando. Nos pone primero los positive statements, después los negative statements, después las questions, después las yes, no answers, ¿ok? Nosotros lo vimos de una vez, ¿ok? Ya esto ya lo hemos visto, ¿ok? So, we have the questions right here. Are we late? I am late. Am I late? Right? So las questions. Y ya hemos visto acá las formas de contractions, right? Esta es la forma larga, ¿verdad? La forma corta o la forma full form. Y esta sería la contracted, right? For positives and for negatives, okay? So we are going to do this exercise right now para completar acá la actividad. It says complete the conversation, then practice with a partner, okay? So vamos a crear los grupos. Flor Esmeralda, okay? Ya le vamos a colocar su asistencia, no se preocupe. Let's see. We have right here, complete the conversation, then practice with a partner, okay? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Es completar estas tres mini conversaciones. ¿Con qué? Negative statements, okay? Si es una oración negativa o una question, okay? Una question, okay? So, I will give you 4 minutes, like always, right? No le puedo dar más tiempo porque tenemos que continuar, avanzar. Voy a crear en este momento... 3 grupos nada más, porque sé que hay algunos que están de huyente, ¿verdad? Porque están en su trabajo, ¿ok? So, I'm going to create 3 groups. Ya les envío la captura al grupo de WhatsApp por si alguien no tiene el manual ahí a la mano para que podamos completar este ejercicio. So, are we clear with the instruction? ¿Está clara la indicación? ¿Qué es lo que vamos a hacer al llegar al grupo? Ok, bien, ahí si usted ve que el compañero tiene cámara apagada y no responde y no da señal de vida, ahí déjenlo. Usted va a trabajar con el compañero que sí conteste y que sí está ahí activo, ok. So let's do it right now, I will give you 4 minutes, ok, 4 minutos y regresamos.
Okay, so welcome back. Let me share the screen one more time and let's see the answers, okay? Creo que había un grupito por ahí que no había terminado, pero ya le di un minutito más, right? So because of the time, siempre tenemos que correr un poquito, right? So let's see the answers, okay? Remember, they are negative statements and yes, no questions, okay? Todo es el verbo to be. So let's see, exercise one, letter eight. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Creo que los que tienen cámara ya le preguntan. Claudia María, ok, Claudia María, number one, letter eight, ok, number one, letter eight, and Douglas Rodríguez, please help us with the letter B. Ok. Ok. Hiroshi, are you where you and Mike from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, no, we are not. We are from Kyoto. Okay, thank you. Let's see. So, right here, we need to pay attention on the subjects, right? Hay que siempre fijar en el sujeto de la pregunta o de la oración, right? In this case, viene el literal A y le pregunta a Hiroshi, como que yo le diga, José, Chepe, ¿eres tú y Juancito de Japón, right? So, le está preguntando directamente a Hiroshi, pero el sujeto aquí es Hiroshi y Maiko, right? Maiko es el nombre de una persona, right? So Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Okay, so no puede decir yes, I am, porque no es solo Hiroshi, sino que es Hiroshi and Michael, right? So yes, we are. Okay, ahora viene, oh, como que se queda como sorprendido. So aquí el sujeto es solamente Hiroshi, ¿verdad? Porque es de you, es Hiroshi. Okay. Oh, are you from Tokyo? Right? Y aquí creo que sí me lo dieron bien, right? Are you, okay, eres tú de Tokyo? Entonces aquí el sujeto, no, I'm not, okay? No, yo no lo soy, okay? No, I am not. Y aquí siempre, yo soy de Kyoto. I'm from Kyoto. Perfect. I am from Kyoto or am, right? Con apóstrofe, right? I'm from Kyoto, okay? Porque sí, inicialmente pregunta, mira, tú y fulano, pero aquí, o sea, que tú eres de Tokio. Okay, no, yo no, right? So I'm from Kyoto. Nice. Let's see. Number two. Let's see. Ayúdenos. Fabrizio, you are letter eight. En Alba, Azucena, you are letter B. Ya vamos con el second round. Sé que ya les pregunté, pero los que tienen cámara, ¿verdad? Ahí estamos. So, go ahead, Fabrizio. Is Laura from the USA? No, she's not. She's from the UK. United Kingdom. Is she from London? Yes, she is, but their parents are from Italy. They are not from the UK originally. Is Laura's first language in Italian? No, it's not. It's English. Okay, thank you. Nice. Is Laura from the US? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is, right? But her parents are from Italy. Aquí ya no la respuesta, ya estamos hablando de los parents, no de Laura, right? Los parents son two, right? So they are not from the UK originally. So is Laura's, aquí sí estamos hablando del idioma de Laura, right? It's Laura's first language Italian? No, it is not. It's English. No, no lo es. Es el inglés, right? No, it is not. It's English. Okay? Nice. Let's see. Number three. Cecibel Damaris, you are letter eight.
Am Edgar Alfredo B, letter B, please. Teacher, este, mi grupo no alcanzó a completar el 3. Ok, pero usted sí tiene. No lo completaron. ¿No? No, ese no lo había completado. Vale, entonces no se preocupe, le va a ayudar Brian, Byron, I'm sorry, Byron es de Nilsson, so go ahead, Byron, ¿quién es el otro? Alfred, go ahead. Sería el bello, teacher. You are letter B, Byron. Okay. Are Selena and Carlos from Mexico? Not. They're not. They're from Brazil. Are you from Brazil too? Not. I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Perfect. Nice. Perfect. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they're not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So, it's your first language Spanish? Yes, it is. Okay? Perfect. Nice. Creo que estamos bien. El verbo to be, siento que estamos bastante. Y es puro verbo to be. So, countries and nationalities, lo vamos a ver más adelante. Ahí hay una parte en el manual. So, let's see. Numbers. Esto ya lo vimos, ¿ok? Recuerda que allá al inicio en la unidad 1 nos ponía los numbers, pero nos los ponía del 0 to 10, right? Hasta el 10. Y yo le dije, no vamos a ir hasta al 10. Lo dio una vez, se le envió a usted del 0 al 100. No nos vamos a detener aquí porque esto ya lo vimos. En teoría, usted ya se puede los números, right? Y si no, todavía no, repase. Ahí tiene una imagen o puede buscar otra si usted lo desea. De los numbers, porque esto es importante. Usted puede decir, ay, los números, ¿para qué? Usted como en español va a usar los números para cualquier cosa. Mire, ¿y a qué hora vino? ¿Cómo le digo a la hora si no me pongo los números? Mire, este, ¿cuántas manzanas va a querer? Tengo que decir un número, right? So numbers are very important. Así como en el español, usted necesita los números todos los días para contar, para decir, para lo que sea. Right? So numbers in English are very important, okay? So especially because you will have to provide phone numbers, address, right? Tarjetas de crédito, right? Credit card numbers. So todavía usted puede seguir estudiando los números, right? Hasta que se los aprenda. So we are going to continue with the WH questions. Esto ya lo había mencionado, pero así de manera vaga. Si se acuerda cuando vimos allá una question con el where. Where are you from? Lo mencioné la semana pasada, right? So, WH questions, okay? Se llaman WH questions with be. Quiere decir que es una WH pregunta más el verbo to be, okay? So, there are many WH questions. Aquí el manual solo pone el what, el where, el how, el who, okay? So, pero no son solo esas, hay más. Le voy a compartir en el grupo. Ahí, thank you, que enviaron al grupo. So, le voy a compartir unas imágenes de WH questions. Yo no espero que usted se las aprenda todas, porque el manual solo nos pone 1, 2, 3, 4, ok, solo 4. Yo le voy a mandar un poquito más. Pero no es que ustedes lo tienen que memorizar para mañana, no. Sino simplemente me gusta para que usted sepa que hay más. Por lo menos usted la idea. Cuando esté allá por el intermedio y diga, hey, otro WH question. Hey, ese ya lo había visto. No me acordaba bien, pero tengo la noción que existía. Right? Por lo menos ahí estamos bien. No es que se lo va a memorizar todo en el módulo 1. No, pero por lo menos tenga la referencia that there are more WH questions. El manual solo nos pone estas, pero hay más, ¿ok? So, for example, esto ya usted lo puede. Mire, yo ya le digo a usted, hey, what's your name? Usted me va a decir, my name is, right? Eso ya lo tenemos. So, now,
Repito una vez más, WH questions or information questions. En algún libro no va a decir WH question, va a decir information question. Es lo mismo. ¿Ok? La semana pasada vimos las yes, no questions. ¿Se acuerda que yo le dije? Yes, no questions se llaman así porque la respuesta siempre va a ser un yes o un no. ¿Ok? Por eso se llaman yes, no questions. Como por ejemplo, yo le digo, are you happy? Yes, I am, me va a decir usted. Are you hungry? No, I am not. ¿Ok? Mire, esa es la razón. Yes, no questions, las que vimos la semana pasada. Yo respondo sí o no y simple, contesto y ahí está ahí. ¿Ok? In this case, no. Right? En las WH questions or information questions, la respuesta no es un sí o un no. La respuesta lleva más información. Por ejemplo, yo le digo a usted, hey, what's your name? No me va a decir yes usted. No, usted viene y me dice, hey, my name is la la la. ¿Ok? Where are you from? No me va a decir no. No, usted me va a decir, I am from El Salvador. Mire, la respuesta que yo doy lleva más información que un simple sí o no. ¿Ok? So, esa es la diferencia entre las WH questions y las yes, no questions. ¿Ok? Acuérdese, yes, no question, como lo dice, la respuesta va a ser un sí o un no y usted está contestando. En las WH questions or information questions, ¿no? Usted tiene que decir qué, cómo, cuándo, por qué, para qué, dónde, con quién. Como que fuera detective usted. ¿Dónde estás? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Right? Empieza usted a indagar más, ¿right? So, estas son las WH questions, ¿ok? How are you today? Mire lo que yo le pregunto todos los días. Viene usted y me dice, I'm okay, I'm good, I'm fine. So, WH question, donde usted me va a dar una explicación. Who's that? It's my brother. So, el who es para persona, ¿ok? El who es para persona. ¿Quién? ¿Ok? Ahí le mandé una tipo florcita donde está en español, right? So, el who es para persona, ¿ok? Una persona, como que yo diga, ¿quién es ese vos? Si dice usted en español, mira vos quién va ahí. Mira vos quiénes son aquellos. ¿Ok? So, who is he? Who is she? Who are they? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Ok? He's my brother. Now, el how es como el cómo. ¿Ok? How are you? ¿Cómo estás? En este caso, how old is he? ¿Cuántos años tiene él? Ah, he's 21. What's he like? Aquí, mire, el what, ya lo tenemos como el qué, ¿verdad? ¿Qué? La traducción es como qué, pero usted le tiene que dar contexto, sentido en la oración. What's he like? Esto lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero aquí no se me vaya a confundir porque veo el verbo like. Y yo digo, ah, ¿qué le gusta a él? No, 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 no. En este caso no es esa la pregunta. Aquí, what's he like? ¿Cómo es él? Mire la respuesta. He's very nice. Él es bien buena onda. Bien buena persona. ¿Ok? ¿Cómo es él? ¿Cómo es? Puede ser físicamente o de sentimientos. Si yo le digo a usted, how is your mom like? No me vaya a responder usted, oh, she likes cookies. Que a ella le gustan las galletas. No, porque yo no le estoy preguntando qué le gusta a su mamá. Yo le estoy preguntando que cómo es su mamá. Puede ser físicamente o de sentimiento. Puede decirme usted, oh, she is very talkative, bien platicona. She is very beautiful, es bien bonita. She is very tall, es bien alta. How is your mom like? Le voy a anotar esto en el chat porque mañana yo le voy a preguntar a usted. How is your mom? En el ejemplo es mom, ¿verdad? Pero mañana yo le puedo preguntar de otra persona, right? How is your mom like? No se le olvide esta pregunta. Aquí la vamos a poner en el chat.
How is your mom like? No me vaya a decir, ah, es que a mi mamá le gustan los frijoles. No, porque yo veo el like ahí, no quiere decir gustar. Si usted busca en un diccionario en Google, like no es solamente un verbo. Ok, tiene diferentes significados. Y en este caso, how is your mom like? ¿Cómo es su mamá? Ay, viera que bien enojada. Oh, she's very angry. Ok, so usted va a describir físicamente o de sentimientos lo que le están preguntando. Ok, so there are more WH questions, como le digo. Ahí le envío una imagen, ¿verdad? Por ejemplo, está el why. Ese no lo pide el manual aquí, pero por lo menos usted tenga la referencia que no son solo estas las WH, que hay más. Poco a poco en los siguientes módulos usted las va a ir viendo, ¿ok? So why, por ejemplo, viene su jefe y le dice, hey, why are you late? ¿Qué, por qué venís tarde? Viene usted y le dice, oh, because of the traffic, por el tráfico, right? So why are you late? Oh, because of the traffic. Siempre que usted vea una WH question con el why, ok, why, así, ¿verdad? Why are you late? Why are you in classes? Vengo yo y le digo al primer día, mire, ¿por qué está en clase usted? Why are you here? ¿Por qué está aquí? Ah, viene usted y me dice, oh, because I like English. Porque me gusta el idioma, ¿verdad? Why are you late? ¿Por qué viene tarde? Ah, because I slept, me dormí, right? So, entonces aquí cuando usted tenga una pregunta con el why, la respuesta normalmente va a empezar con un because, ¿ok? ¿Por qué? ¿Ok? So, why are you here? Because of I like the language. Why are you late? Ah, because of the traffic, right? And there are more. For example, ahí en la imagen que les mandé está, por ejemplo, el which, que sería como cuál. Por ejemplo, yo le digo a usted, which is your favorite color? Hay un montón de colores, pero ¿cuál es su favorito? Which is your favorite color? Ah, viene usted y me dice, my favorite color is red. My favorite color is blue. Hay un montón y usted escoge uno. ¿Ok? Por ejemplo, yo le digo, which one do you prefer? Como en una tienda, mira, ¿cuál te gusta? ¿Cuál preferís? Que por ejemplo está comprando, ¿qué? Zapatos. Hay un montón. Usted tiene que escoger uno. Which is your favorite? ¿Cuál es tu favorito? ¿Ok? Thank you ahí, Alejandra, por la correction. Ahí se me fue la letrilla, right? So, because, cuando usted le diga una pregunta con el why, la respuesta va a empezar con el because, ¿ok? What else está ahí? El whose. El whose es como, ¿de quién? Por ejemplo, en español usted dice, ¿de quién es este lápiz? Right? Who's the owner of this pencil? ¿Ok? ¿De quién es este cuaderno? Who's the owner of this book? Right? That's the who's. Then el whom is a quién. ¿O quién? ¿A quién? Whom is the, whom is your brother? ¿Ok? So, ¿a quién le pertenece X cosa? ¿A quién le gusta el arroz? Right? Whom, to whom is the house? ¿De quién es la casa? ¿A quién le pertenece la casa? Y creo que ahí estamos. Está, por ejemplo, el when. El when no está aquí en el manual. Como vuelvo y repito, yo no le voy a preguntar de las imágenes, le voy a preguntar del manual, porque estos son los que usted tiene que saber sí o sí. Los otros son extra para que usted sepa que existen, ¿ok? Por ejemplo, yo le digo, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? When is your birthday? ¿Ok? Está preguntando de tiempo. ¿Cuándo es su cumpleaños? Oh, my birthday is on March the 7th, right? Usted contesta, ¿cuándo? Right? Nice. My goodness. Time is over. So, mañana vamos a completar acá esta conversación usando WH question. Como le digo,
maneje los que están en el manual. What, where, how, who. Ok, con esos. Eso los tiene que saber sí o sí. Los que yo le he mandado son referencia, para que usted sepa que existen más. Por ejemplo, este, mire, how often. Este lo va a ver allá en el otro módulo. How often, con qué frecuencia. How often do you study English? ¿Cuántas veces, con qué frecuencia estudia inglés? Oh, I study English 1 hour a day, 1 hora al día. How many, cuántos. How many students are in the classroom? Mire, ¿cuántos alumnos hay aquí en el salón? Ah, there are 20 students, there are 30 students, ok. So, esas son las otras WH questions, right? So, el día de mañana, we are going to create sentences. Mañana usted va a venir y escribe oraciones usando WH para ver si tenemos la idea. Las del manual, sí o sí las tenemos que saber. Las que he mandado en la imagen, no le voy a exigir, ¿verdad? Que usted me diga, which is your favorite color? Porque eso no lo hemos así nada más mencionado, right? So, time is over. Tomorrow we have classes, right? Next week will be the last one. So, para el lunes nos están pidiendo la plataforma, trabájelo. El manual se tuvo que haber enviado porque ahora era el último día. Espero que lo haya hecho. Recuerde que todo esto es de manera individual y personal. Nadie le va a mandar el manual por usted. Lo tiene que mandar usted, ¿verdad? Y tiene que hacer los procesos de inscripción usted. No le diga al compañero, mira, ahí me inscribí. No, right? That's individual. Like the platform, es usted el que debe de completar la plataforma para el next Monday. Okay, so time is over. Appreciate your time and your cameras. Para los que tuvieron cámara, y ahí tengo un par de mensajitos que no he visto todavía. Supongo que son, ¿verdad? De pedir permiso de los que no han tenido cámara, right? So nice. Thank you so much for your time and everything, and I hope to see you tomorrow. Okay, so good night. Thank you so much, teacher. And see you tomorrow. Good night. Good night.